Morning, guten morgen, good morning, buenos días, bienvenidos sean a uno de los programas que más me emociona, uno de los programas que al Chile sí lo voy a, lo voy a confesar, estoy un poco nervioso porque al final del día, si estamos sentados, si estoy sentado yo aquí el día de hoy, es por ciertos momentos que me ha transmitido el deporte a través de a través de mi vida. Y creo yo, me acuerdo perfecto, cuando estaba Mundial eh, Brasil 2014, después de esa dolorosa eliminación frente a Holanda, que ese día en la noche me hizo llegar un amigo, una cápsula que había salido en, en televisión, que se llama No está solo México, nos vemos en Rusia 2018, narrada y comentada por Antonio Rosique. Y no les voy a mentir que ese día, cuando yo vi esa cápsula, después de todo lo que me había transmitido el, el partido, de todas las emociones, después de todas las emociones que había vivido viendo esos 90 minutos de, de, de fútbol, y al, después de ver esa cápsula, algo cambió en mí. Eh, creo yo que el deporte no es solamente los momentos que nos logra transmitir, sino cómo se nos transmiten. Y muchas veces esa es la labor de la persona que está detrás de un micrófono, de la persona que está detrás de una cámara. Y creo yo que si hoy estoy sentado aquí en el show del gordo, sin el gordo es gracias a esa cápsula gracias a esa y mil cápsulas que nos ha compartido y que nos ha narrado y que nos ha preparado con tanta pasión con tanto pinche fervor con tanta pinche emoción con tanta alegría un comunicador de la talla de antonio Rosique no les miento si les digo que Madre lo emocionado que estoy de que esté aquí con nosotros el día de hoy, Antonio Que Tenemos un programa súper especial, tenemos un programa súper chingón. Aunque no lo crean, señoras y señores, agarrate porque el rincón del pistache, yo creo que va a ser el rincón del pistache. Al Chile no hay tope después de, 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 del día de hoy. Pero se viene un programa súper especial. Qué bueno que nos están ac acompañando. Quédense, pongan en el chat preguntas interesantes. Vamos a hacer este un programa chingón, vamos a hacer este una fiesta. Y bienvenido seas tú, bienvenidos a todos al show del gordo. Me pongo ya los audífonos para darle bienvenida a alguien que estamos muy emocionados, a alguien que, que Pablo y yo le tenemos mucho afecto, mucha estima, un monstruo de la industria, un fenómeno, un grande. Antonio Rosique, Toño, ¿cómo estás? Hail, hallelujah, Henry Johnson III. <laughs> <the> third. <laughs> wow. acabas de hacer? Acabas de hacer Henry Johnson, probablemente. El mejor monólogo en la historia del show del gordo. Ah, Porque realmente bueno. noto tu inspiración, noto que ha sido orgánico, noto tu autenticidad. God bless Gordo Show. God señe den Dicken Mann. Que quiere decir Dios bendiga al gordo en alemán. Eso. Eh, ¿Cómo estás, Henry Johnson? Muy bien. ¿Y tú, Toño, cómo te trata la vida de regreso en, en México después de esta.? Eh, nueva etapa y ya repetida etapa de, de exatlón. Muy bien, la verdad que muy contento de estar de regreso en casa y, y, e introduciéndome de nueva cuenta pues en, en, esos, en esos ámbitos donde, donde empezamos, en el fútbol mexicano, en la selección mexicana. Esta mañana me levanté, Henry Johnson III, muy contento por ahí de las 5 de la mañana, madrugué porque hoy comenzó el béisbol de las grandes ligas, hoy con las... Seúl Series, allá en Seúl, Corea del Sur, los Dodgers contra los padres y vimos el debut ya en juego oficial de Shohei O'Tani, el pelotero de los 700 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles. Triunfo de los Dodgers por el cambio de horario, fue a las 4 de la mañana el juego, pero muy contento. A mí me encanta la pelota, me encanta el béisbol y la verdad es que me emocioné y me levanté como niño en Navidad a, a ver el juego. Y bien, ¿eh? Shohei O'Tani muy bien, un par de imparables en cuatro turnos, carrera. ...producida, se robó una base... ...empezamos bien, Henry Johnson. ¿Algún equipo del cual te sientas... Eh, ...más representado... ...en el juego de la pelota? Totalmente con los Dodgers... ...Kike, eh, porque... ...soy un soy, fin niño en los años 80... ...y si hay alguien que me trajo... ...a mí este oficio de contar historias... ...fue Fernando Valenzuela... ...fueron los okay. Dodgers, fueron los juegos... ...que transmitía eh, Don Jorge Sonia Larcón... ...el Mago Septién, Toño de Valdés... Jaime Jarrín, el gran narrador de los Doyers de Los Ángeles, con René Cárdenas. Mi infancia estuvo marcada por escuchar las transmisiones todos los santos días de los Doyers de Los Ángeles por la radio desde Doyer Stadium, porque se transmitían todos los juegos. Y era una época, Henry Johnson, en la que pues, por supuesto en los años 80 no había internet, no había televisión de cable, o apenas estaba empezando. Entonces era mágico, era mágico por ahí de las ocho de la noche, sintonizar tu radio, y y escuchar una voz que estaba transmitiendo desde Dodger Stadium. Tú imagínate así todas las santas noches de mi infancia. Entonces le voy a los Dodgers, pero yo me paro en cualquier estadio de Grandes Ligas y me pongo cualquier gorra, no me importa la verdad. Creo yo que, bueno, de, de, de hecho ese tema es chistoso porque a mí si, si hay un deporte que... que... Que me gusta, pero que no me mega apasiono y no soy el mega fanático que soy como tal vez en el fútbol, como tal vez en el, en el fútbol americano, es el béisbol. Yo lo empecé a agarrar como un hobby con, con mi papá, que mi papá también es un. Eh, es de los Dodgers. De hecho, se me hace muy, muy chistoso, muy cagado el. Como aquí decimos los chivermanos, por ejemplo, en Los Ángeles es We bleeding blue. O sea, cuando tú ves a un Dodger hermano, por así decirlo, ¿Sí? y dices, ah, ok, we bleed in blue, eh, sangramos en azul, por si asististe al Conalep, mi cabrón. Pero es, 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 es muy chistoso. Show Otani. ¿Qué podemos esperar? No esperaba el día de hoy tal vez arrancar un poco de béisbol, pero mucha gente en el chat nos pide que hablemos de béisbol. Ya vamos a hablar de béisbol. Se viene el rey de los deportes. ¿Qué esperar de estos, de estos Dodgers? Te pregunto así directo. ¿Dave Roberts está a la altura de hacer ese equipo campeón? Pues mira, me parece un tipo muy inteligente, muy dedicado, muy disciplinado. Dave, Dave Roberts no fue un gran pelotero, o sea, fue pelotero de grandes ligas, jugó 10 años, pero no fue un gran pelotero. O sea, ¿Y por qué lo digo? Porque a veces los que no fueron tan grandes peloteros se meten más, ¿no? Eh, tienen que desarrollar habilidades diferentes para poder mantenerse como profesionales del juego. Eh, los Doyers son el equipo a vencer esta temporada. Eh, no son los únicos, por supuesto, pero cuando tienes a Shohei Ohtani, invertiste tal cantidad de dinero, conseguiste también a, a Yamamoto, este joven japonés que también es un prodigio y que va a lanzar el día de mañana en el segundo duelo de la serie ante los padres, cuando tienes a un hombre como Clayton Kershaw, que aunque está lastimado y va a lanzar ya tarde en la temporada, sigue siendo parte del equipo, a Mookie Betts, tienes a Freddie Freeman, o sea, tienes un orden al bat de miedo, ¿no? O sea, arrancas, hoy arrancaron con Mookie Betts, ¿no? Que es Probablemente el mejor atleta, y lo digo así: atleta que tiene el béisbol de las grandes ligas. El tipo puede jugar cualquier cosa, cual, casi cualquier posición, casi podría jugar cualquier deporte, dicho por sus compañeros, ¿eh? y dicho por sus rivales. O sea, es un atletazo. Luego te avientan a Shohei O'Tani, luego viene Freddie Freeman, luego viene Will Smith, el catcher, y así Max Monsi. O sea, empieza a ver el orden al BAT, y, y la verdad es que si mete miedo, orden al BAT, poderoso, sino de. Pues tener toda una armonía alrededor del equipo, buen cuerpo de lanzadores, que no haya lesiones importantes en tus abridores, que tengas un bullpen de esos que mete miedo. Entonces, falta que mucha las, temporada. Que las lesiones Esto también respeten empezar. al equipo. Las sí. también respeten al equipo. Sí, fíjate que estoy, estoy emocionado porque, pues sí, te lo decía, para mí es un hobby el béisbol. Para mí es un hobby que yo con mi papá nos sentamos a, nos sentamos a ver el juego de pelota. Y yo creo que es un deporte que no, no se presta mucho a una afición tan pasional como otros deportes de, de más contacto. Entonces, si estás aquí en el chat, si estás buscando algún otro deporte en el cual interesarte, Antonio Rosique... Pablo Castillo y Quique Pituche, te recomendamos seguir el juego, de, el juego de pelota. Ahorita, Toño, comentabas el, el tema de la transición, ¿no? De estar en la isla y pasarte a, pasarte a México, empezar a retomar el fútbol mexicano. Ahorita con todo este tema de la selección calentita, ahorita con muchas polémicas alrededor de la selección, que salieron muchas entrevistas del Tata de Edson Álvarez, de Andrés Guardado. Al parecer se está, se está hablando muchísimo, pero primero yo quiero yo quiero sentir. En, en el seleccionado nacional, en el combinado nacional. Antes, para romper un poquito el hielo, ¿qué opinó, ¿qué opinó Antonio Rosique de las camisetas? Están espantosas, güey. ¿Qué opinaste? Pues mira, yo soy un tipo bastante ecléctico. La, te voy a decir la verdad. O sea, yo soy un tipo bastante ecléctico que trata de. Me, me considero bastante creativo. Me gusta innovar en algunas cosas. Me gusta experimentar en muchas otras. Eh, mira, yo entiendo que a mucha gente no le gustó la camiseta de la selección. Pero mira, no es la camiseta, hasta donde entiendo no es la camiseta que se va a usar en el Mundial, o sea, para el Mundial sí. van a sacar otra, es la camiseta con la que vas a jugar la Copa América. Yo creo que si querías experimentar es el momento perfecto para hacerlo y me gustó el tema este, no estoy hablando del diseño, me gustó la temática, o sea, lo que hay detrás del diseño de la serpiente emplumada, o sea, eso sí se me hizo decir, uy, qué padre, me siento orgulloso que mi país pues tenga estas, estos orígenes, estas raíces, esta mitología, o sea, eso sí se me hace padre, ¿no? A mí no me disgustó, mira, te voy a ser sincero, yo nunca he sido un, un gran fanático de la camiseta de la selección mexicana, o sea, eh, yo no tengo camisetas, no compro camisetas de fútbol y mira que llevo 28 años en esto y, y soy ¿Nunca un... ¿Nunca has fanático, comprado ¿no? una camiseta de fútbol? Pues hace años, yo, ¿sabes cuál fue la última camiseta de fútbol que me compré? Yo así pagándola con mi dinero. Me compré cuando fui al Mundial de Francia, me, comp me compré las, la camiseta de la selección francesa, ¿no? Campeones del mundo y estaba yo más chavo, era mi primer Mundial. Pero hace mucho, mucho que no compro yo una camiseta de fútbol. Entonces digo, me regalan muchas, están muy padres, las tengo aquí guardadas. Me acaban de regalar la de las chivas, lo agradezco profundamente porque amo al, al rebaño. A huevo. Eh, pero no soy muy clavado. Yo creo que hay que darnos la oportunidad. Esto es como. A mí, mira, a mí sí me gusta la camiseta de la selección, no me molesta. Esto es como los ugly sweaters. Ok, ¿no? ok, ok. Debes okay, tener okay. un ugly sweater, güey. O sea, cómprate sí. tu camiseta de la selección, aunque no te guste, y, y póntela aunque no te guste, y por ahí abramos un poquito el espectro a decir, oye, pues mira, si estos cuates hacen, tienen una buena actuación en la Copa América con esa camiseta, puta, güey, o sea, va a, ser, va a ser la hostia, ¿no? Va a ser fabuloso. A mí una no me, buena... me por ejemplo la de Charlie Brown. No, 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 no. no. Hey, ¿qué, Pero qué? ya una vez que la ves en el mundial y con esos estadios y con esos rivales y hombre y metiendo gol, se te olvida, hombre. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo en ese tema. Y ahorita dijiste eh, la posibilidad, mencionaste la posibilidad en donde la selección mexicana hace una gran Copa, una gran Copa América que yo creo que el episodio previo a la Copa América es este Final Four que vamos a tener. Este fin de semana, vámonos de lleno a la selección, vámonos de lleno a, al seleccionado nacional. ¿Qué opinas en primer lugar del Final Four? Porque yo ayer el día, el día de ayer hablaba con, con Arispe, que, que ya es parte del, del, del show todos los martes y traemos un poco de, de chismecito y traemos un poco de morbo. Y mencionábamos que... Al, al Chile, yo sí te lo digo, Toño. Yo no, ni siquiera entiendo qué es el Final Four, porque creo que hay una, una serie de desinformación muy grande sobre qué se está jugando, por qué se está jugando, para qué se está jugando. Y no solamente ahorita con México y la CONCACAF. Creo que también pasa mucho en Europa con esta Nations League, y, y luego ¿cuál es, son la, cuál es la Nations League, cuál es la calificatoria para la euro, de qué te sirve, de qué no te sirve, mando jugadores interesantes, mando. no los guardo, porque no también en la fecha FIFA malamente se presta muchísimo a lesiones por el desgaste, por los viajes, por el cambio de clima, por el cambio de territorio, por muchos factores. Entonces. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de este Final Four en primer lugar? ¿Te emociona? ¿No te emociona? ¿Qué opina Antonio Rusique? Mira, el Final Four o esta Nations League o este formato de competencias que sacaron las confederaciones, porque en Europa también se juega esto, esto es un remedio, es cubrir el vacío que había en esas fechas y que las elecciones, particularmente la selección de México, se encargaba de jugar partidos, lo que llaman partidos moleros. O sea, lo que, hici, lo que hizo la CONCACAF fue cubrir esas fechas, esos huecos, para que en lugar de que el dinero se lo metieran los promotores y la selección mexicana, pues el dinero se lo meta CONCACAF y reparta, reparta un poquito, ¿no? Para las elecciones. Okay. Antes el dinero se lo metía un promotor o varios promotores que en Estados Unidos decían, selección, oye, este 21 de marzo, pues no hay nada que hacer, te invito a jugar un partido, vente aquí a Los Ángeles. Eh, yo te pago tanto. Lo hacía Zoom también. Vamos, lo sigue haciendo Zoom. Esta es una manera de cubrir un hueco y que entonces esas fechas que estaban vacías, pues con CACAF las volvió oficiales, ¿no? Con CACAF dice, ah, bueno, voy a inventarme un torneito para meterme dinero a la bolsa y repartirle dinero a la, selección, a la Federación Mexicana de Fútbol y a, la, a las federaciones que jueguen. A mí me parece que es mejor esto que lo que teníamos antes. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos esta Nations League, que estaríamos jugando... Un el mismo partido pero sin que fuera oficial sin que sirviera para nada al menos así tú obligas a Panamá y obligas a México pues a que le pongan un poco de seriedad o que le pongan mayor seriedad al menos así también Estados Unidos juega el mismo día en el mismo estadio y hay algo de por medio que te duele, porque sí te duele perder esto, tan duele que echaron a Diego Coca la, el año pasado entonces yo creo que es mejor esto a lo que teníamos antes. O sea, te pre pregun que, pregunto por qué lo ponen en. Bueno, iba a decir que lo ponen en el chat, iba, iba a ocultarme. iba a ocultar mi. Eh, pues me, mi desinformación en el chat, la verdad. Pero entonces, ¿es decisión de la CONCACAF que se juegue en Estados Unidos? ¿O es, o es decisión de México? No, hombre, no, hombre, a ver, esto. Mira, hay que recordar. ¿De qué vive la CONCACAF? O sea, la CONCACAF al final es una empresa, es una organización, como lo es la Unión Europea de Fútbol. Como, ¿De qué viven? Pues ellos no viven de la Liga MX, ¿verdad? Ellos viven de la eliminatoria mundialista y de los torneos de diferentes categorías que hacen, como la Copa Oro. De eso viven. O sea, ahí es donde pueden vender patrocinios, ahí es donde pueden vender derechos de televisión. Aquí la CONCACAF, bueno, esto fue de FIFA al decir vamos a hacer primero las fechas FIFA, se juegan así y todas las confederaciones se pusieron de acuerdo para que hubiera un torneo eh, continental o regional en esas fechas. Lo está haciendo también la UEFA. Eh, esto es de CONCACAF, esto es de, de, la, de la UEFA también, pues eso también se lo inventaron en Europa, también están jugando Nations League. O sea, se trata de, de oficializar una fecha que estaba volando y que antes los promotores particulares pues aprovechaban para armar un partido. ¿No? A veces eran buenos, a veces eran malos, a veces eran moleros, a veces iba a Guatemala, a veces Panamá, y, de, y muy de vez en cuando te tocaba Brasil. Pero es una manera de, sí de capitalizarlo, de que el dinero fluya de otra manera y hacer a un lado a los intermediarios. Ok, 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 ok. Para que aprendan, ¿eh? pinche chat ahí por ahí esta Ludwig, para que se, para bueno, que se nutra eh, un poco. Todo esto lo aprendí en Inglaterra, ¿eh? o sea, todo esto lo aprendí en Inglaterra cuando me fui a estudiar el NBA en fútbol de industria. No creas que me lo estoy sacando de la manga. Pero, ¿y, ¿y, por qué? ¿y no crees que sería bueno que el aficionado mexicano sepa todo esto? Porque es una información... Sí. No, no, no es muy sabido, y obviamente como aficionado mexicano, que ahorita tienes que jugar el papel, yo creo que estar un poquito indignado. Creo que existe una, una, una polarización entre la selección y el aficionado mexicano. No el aficionado mexicano que vive en Estados Unidos, el aficionado mexicano que reside en México y que consume la Liga MX así a, a morir. Creo que sí hay una polarización entre, entre ese aficionado. Y la, y la selección. Pero muchas veces, o sea, porque nomás decimos, es muy fácil escudarte y decir, no, pues puro pinche partido molero, no, pues puro, eh, nomás se van para allá, no, pues no valen madre, no, pues sepa qué chingado o sea, no estaría bien el crear una pinche campaña como decirle, mira, es, es por esto y pasa para esto y el interés es esto. Sí, claro que hay interés de por medio, pero, pero es que luego creo yo que. Se le, se, le, se le trata de una manera al aficionado muy muy o sea como muy pendeja entonces ahí es donde empieza la polarización qué harías o sea si estuvieras tú ahorita Toño Rosique dentro de la Federación Mexicana del Fútbol y que estás en una posición de se puede decir, pues de detrás de, 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 de un micrófono qué harías para que el aficionado mexicano pues, vuelva a agarrar con la selección vuelva, vuelva a conectar vuelva a sentirse a sentirse identificado, enamorado, emocionado, porque ya ni siquiera es eso. ¿Qué harías tú? Bueno, son, son varias preguntas en una, ¿no? O sea, lo primero, me hablabas de, de decirle esto a la gente, pues sintonicen el show del gordo y se van a enterar de estas cosas. Ah, el bueno. problema es que también ahí afuera, y no estoy en, en contra de nadie, pero pues uno tiene que elegir a quién escucha y a quién lee y, y a quién sigue. Y pues, esto te lo digo porque pues, llevo 28 años en la industria y... Y me pasé un par de años estudiando en Inglaterra el negocio del fútbol. O sea, esto está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Y no tiene nada de malo, al contrario, yo lo celebro. Por eso me preguntabas, ¿te gusta la Nations League? Me gusta más esto que lo que teníamos antes. Al menos hay una obligación de México de tener que ir a ganar y después de enfrentar a Estados Unidos y ganar un, un, un torneito, ¿no? Y con el paso del tiempo, vas a ver en 10 años, pues si Estados Unidos nos supere en Nations League, nos va a importar. Luego me preguntas el tema de de cómo enamorar más a la, a la gente con la selección, pues que la selección gane. No hay más, ¿eh? que la selección gane. En la medida que, que gane esta Nations League y luego tenga una buena actuación en Copa América, habrá un fervor por la selección mexicana. Ve lo que está pasando en el béisbol. México tiene una super actuación en el Clásico Mundial, terceros del mundo, terceros en un mundial, o sea, en, en el fútbol no, ni nos acercamos, o sea, sí, ni no. la hemos orado, o sea, terceros en un mundial. Tienes a tipos que están triunfando en los Estados Unidos, que están siendo relevantes, eh, y los estadios en México se empiezan a llenar. Ve lo que va a pasar ahorita. O sea, en cuatro días juegan los Yankees contra los Diablos Rojos del México. Acaban de firmar los Diablos a Robinson Cano, un ocho veces All-Star. Acaban de firmar a Trevor Bauer, ganador del trofeo Cy Young. Dices, güey, sí quiero ir al estadio. O sea, sí me estás dando motivos para ir al estadio. Lo eh, de Trevor México, Bauer estuvo cabrón, después, después del rechazo sí, que hayas claro. de Trevor Bauer, el, 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 el verlo sí. pichando en suelo mexicano va a Padre, ser algo ¿no? muy interesante, y, sí está muy chingón. Contra eso. los Yankees, ¿no? Aunque el tipo venga cinco salidas nada más, porque viene a hacer su su sprint training con diablos, no importa, a lo que me refiero es, y México viene de ganar el premio nacional del deporte el año pasado, que yo fui uno de los que se cansó de estar haciendo campaña con otros colegas periodistas para que no se les fuera a escapar, para que se le diera el premio nacional del deporte a la selección mexicana de béisbol y no se lo fueran a regalar a alguien más. Sí. Entonces, ¿de qué se trata para enamorar a la selección? México tiene que ganar, viene de hacer un mundial muy malo, viene a hacer un mundial en donde nos quedamos en primera fase, se nos acabó el mundial muy rápido. Necesitamos volver a ganar. Por eso es muy importante el partido de este jueves, que es contra Panamá. Oye, Panamá viene de meterle seis goles a Costa Rica en dos juegos. ¿eh? Seis a uno quedó el global. Se metió 3-0 y luego 3-1. O sea, nosotros hace un rato que no metemos seis en dos partidos consecutivos. O sea, México no, no llega en la mejor versión. Venimos de sufrir con Honduras. Eh, la verdad es que sí hay que echarle un poquito más de ganas a este juego contra Panamá. O sea, es una oportunidad... De a ver si podemos dar un golpe de autoridad y ganarle a Panamá y luego ganarle a Estados Unidos, que no va a estar nada fácil. Entonces, si sí hay que meternos en la cabeza que este torneo sirve de algo. Yo, ¿yo ¿sabes qué siento, Quique? Que nosotros mismos nos encargamos de decir, ah, no sirve para nada el partido contra Panamá. No, güey, gánales. Porque no se nos puede olvidar que no vamos a ir a los Juegos Olímpicos, ¿eh? Y que no fuimos capaces de calificar en nuestra zona. Y no se nos puede olvidar que venimos a ser un mundial muy malo. Y no se nos puede olvidar que. En los últimos 20 años hemos sufrido en tres eliminatorias para mundiales. O sea, 2002, 2010 y 2014 casi nos echan del mundial. Entonces, en la medida en que nosotros empecemos a respetar más estos duelos de, contra CONCACAF, nos hagamos expertos en verdaderamente ganarlos, en ponerles una, o sea, en, en pasarles por encima en la medida de lo posible, esto se va a ir alineando y creo que tendremos una mejor cultura para competir en nuestra zona. Ok, ok. Entonces, fíjate, está cabrón el tema de lo de cómo lo hemos batallado, uh, cómo lo hemos batallado en algunas eliminatorias. Porque luego también otro discurso que escuchas mucho dentro del aficionado mexicano es el. Se, se creó esta. Bueno, se hizo esta creencia que estos partidos era que tenías poco que ganar y mucho que perder, porque si perdías, entraba de nuevo el discurso de México, ya no es el gigante de la CONCACAF, y, y ya no valemos madre y todo y así, y si se ganan, estabas obligado a ganarla. Entonces también ahí creo que sí pudieras darle un poquito de, de, de mérito y también de, de informarte. Hablando ya de, de la selección de en sí los jugadores. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo llegan? ¿Quién te ilusiona? ¿Qué te ilusiona? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te preocupa? Porque esta es la antesala y yo creo que esta es la preparación eh, más grande que tenemos antes de una Copa América, que va a ser una Copa América muy fuerte, que tal vez no viene el mejor Brasil, pero viene la Argentina campeona del mundo. Viene una selección de Estados Unidos que yo creo que es mejor que tú, bueno, es mejor que tú, yo sí me atrevo a decirlo. Viene una selección uruguaya que, que, que está ilusionando mucho. O sea, es una Copa América y es una competencia de otro nivel. ¿Qué, qué es lo que tiene que pulir la selección en, en estos partidos? ¿Qué es lo que te gustaría ver a ti? ¿Qué te ilusionaría previo a la Copa América? Me, mira, me ilusionaría que México pudiera alcanzar algo que no tiene desde hace un rato, que es consistencia. O sea. México es un equipo sumamente inconsistente. Es un equipo que un día te puede dar un muy buen partido contra Alemania, que lo acabamos de dar, y luego se te hace un desastre contra Honduras, jugando como visitante. O sea, si recapitulamos lo que ha sido el último año de selección mexicana, mira, aquí tengo los partidos. O sea, venimos de ganarle a Colombia 3 a 2. Le ganaste a Honduras sufriendo en el Estadio Azteca y luego lo venciste en penales. Venías de perder con Honduras 2 a 0. Empataste con Alemania 2, dos, le ganaste a Ghana 2 a 0, empataste a tres con Uzbekistán. O sea que empataste a dos con Australia. Luego todo lo que vivimos en la Copa Oro, ya con Panamá, ganando la Panamá, Jamaica, Costa Rica, perdiste con Qatar 1 a 0 en la Copa Oro. Le ganaste a Haití, le ganaste a Honduras. Y venías de ganarle a Panamá sufriendo en la última Nations League, ya con el estadio de Las Vegas vacío, y de perder 3 a 0 con Estados Unidos. México es muy inconsistente. ¿Qué me ilusiona que este equipo pueda tener una consistencia? Que al menos sea más parejo en su rendimiento. Ya cuando empiezas a ser parejo en tu rendimiento, puedes aspirar a un crecimiento, pero cuando un día juegas bien, otro día horroroso, otro día regular, un día sufres, al otro día eh, ganas con cierta holgura. Eso me gustaría que sucediera. O sea, México en esta consistencia, en esta confianza en sí mismo para llegar a la Copa América. Ya quiero ver a Argentina que llega como campeón defensor y como campeón del mundo. Brasil que no es campeón del mundo desde el 2002 y que tiene un rato sin ganar la Copa América. Y Uruguay que te pelea siempre. Entonces, la verdad es que México no pasa por un buen momento, digámoslo así. No pasa por un buen momento. Todavía no se recupera, desde mi punto de vista, de la herida de Qatar. Necesitamos un buen resultado en Nations de pegarle a Estados Unidos, volver a recuperar esa autoestima y luego hacer una Copa América de autoridad que al menos nos meta hasta semifinales y donde si vas a perder la semifinal la pierdas, pero en el último minuto peleando arriba, ¿no? O sea, que te deje esa sensación que no nos han dejado los últimos torneos de México. Un poco mojándonos porque lo pregunta el, lo pregunta el chat. Y lo pregunto también yo, porque va a haber muchas polémicas en el cuadro que saque, en el cuadro que saque. Mira, ¿quién me acaba de marcar? que te quiere, que te quiere saludar? Es el patrón. El patrón. El de el Oh Gordon. El, 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 patrón, el patrón del bien. Siguen sin arreglar el, el, el león. ¿Escuchas a Paulo, Toño? Sí, positivo. Eh, Paulo, Paulo, mis sueños hechos realidad. Eh, mi sueño hechos hecho realidad, soy eh, por hoy parte del show del gordo y que Dios bendiga el show del gordo. Es que ahí es un tema porque Pablo no, o sea, te, Pablo te está diciendo, Toño, que es una realidad, Dios que Dios bendiga al show del gordo y que qué bueno que está, que está aquí. Es que yo escucho a Pablo, pero Pablo no está conectado al Zoom. ¿Ves si te puedes conectar al Zoom gordo? Dile a Mario. No, eh, me, me voy a este, nada más para querer hablar y. Bueno, chinga y, tu madre, pues, cabrón. Bueno, que déjame, el día que llegue, güey, te, te voy a partir tu madre, <laughs> pero, eh, eh, No, nada más quería eh, saludar, agradecerte, Toño, que, que te hayas conectado. De verdad, cuando me dijiste que, que veías el show y le platicé aquí, que los mensajes que, que me escribiste, pues los dos estábamos boquiabiertos. No, 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 no por caer y, y querer aquí este. Pues un poco succionarla, pero pero sí la verdad es que estábamos fascinados, o sea más de una vez a mí, a México entero le has puesto la piel de gallina y hemos tenido la posibilidad de convivir, ahí estuvimos te acuerdas en Las Vegas con, con el jefe Vargas, que ayer lo vi al, al jefe Vargas, un pinche padrote, ¿Sí? se echó un discurso no. y casi hace llorar a toda la, la, la claro. conferencia de prensa, un tipazo como siempre el jefe Vargas. Pero Toño, agradecerte y ojalá y de aquí sean muchas las veces que que te animes a estar aquí en el Show del Gordo, nosotros fascinados y, y te repito, de verdad, gracias por, por las palabras y por creer pues, en, esta, este, en este proyecto. Y pues que creo que te, te ha sacado más de una sonrisa y eso nada más, Tony. Muchísimas gracias. No, hombre, Pablo, yo sé que no me escuchas, pero muchas gracias por... Pues por la apertura, yo desde que te conocí en Las Vegas, eh, desde que nos presentó el jefe Vargas, dije: aquí hay un ser especial, aquí hay un ser de luz, aquí hay un hombre extraordinario. Y luego me empecé a aficionar al show del gordo todas las mañanas, estando en Dominicana, y la verdad es que me, me, me divierto mucho escuchándolos. Luego ando por ahí repitiendo las, las cosas que dicen, lo cual no es tan positivo, pero eh, la verdad es que lo paso muy bien. Y ayer te vi padrotísimo Paulo sentado al lado del supercampeón mexicano Saúl Canelo Álvarez, desparramando talento, Paulo. Talento. Te anda diciendo, Paulo, que te ver, vimos. No en YouTube, no te empueres, ahorita no veo en YouTube, ¿no? Oye, pero, y justo, sí, bueno, te quiero gordo. Bye. Oye. Eh, de hecho, justo ahorita que mencionas el tema, Toño, de, de Paulo con... con Saúl el Canelo Álvarez, está muy claro porque me marqué el lunes. Y, y me dice, oye, ¿no te enojas? Y le dije, ¿qué? Y me dice, pues, güey, me están invitando con el canal. Y dije, cabrón, lánzate, güey, lánzate. ¿qué, qué chingón, pinche oportunidad padrota. Y, y estuvo, estuvo el día de ayer. Paulo, nuestro host, el host del show del gordo, estuvo con Saúl El Canelo Álvarez. Eh, grabó una entrevista que va a estar disponible en Spam Sports. La mera verdad, no sé qué día. Pero... Eh, va a estar ahí para que la vayan a checar, para que le vayan a dar amor, para que vayan a hacer clips, para que vayan a comentar, para que vayan a dejar su mentada de madre, lo que sea, pero que apoyen al gordo. Dejó un fragmento eh, para que vayan a checar cómo va a estar. Ahí les va, producción, no sé si lo puedan mandar. Nadie puede ganarle a este Canelo. Mm, obviamente que teniendo mi, 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 mi cuerpo al 100%, el entrenar al 100%, el entregarme el entrenamiento al 100%, nadie puede hacerlo. Eh, la, la de la malo ¿cómo vas? Todo... Todo bien. Sí, no, mi mano está al 100% y eso es lo que me, me da la, la confianza, la motivación para poder, para poder este entrenar al 100% y eso es lo que me cuando voy a la pelea voy con esa confianza, con esa mentalidad ganadora. Qué tan tedioso es después de 15 años esto, o sea, el día de medios, el pactar una pelea, el promover una pelea, el negociar el antes de una pelea, el ver que salga bien. Creo, por ahí te leí, en una, te, te escuché una entrevista decir que cuando fue la pelea hace un año en Guadalajara, muchísimos problemas de logística, muchos problemas, sí. problemas, la venta de boletos, etcétera, etcétera. Después de 15 años, ¿qué tan desgastante ya lo es? No, pues es, siempre es complicado y eso no tenemos que mentalizar con eso de que siempre es complicado. Siempre es complicado, pero, pero es parte de, es parte de, ya sabemos cómo hacerle, ya sabemos cómo, cómo, cómo lidiar con este tipo de cosas. Ahora sí que si todo fuera fácil, pues todo el mundo lo pudiera hacer, ¿no? Sabemos lo complicado que es. Yo al, al chile, yo lo voy a decir, no estoy muy metido en el box, en especial no me meto en las polémicas de quién es mejor y qué todo, porque no, la mera verdad no es un deporte que mamo y que sé tanto. Pero no mames, qué padrote está el Canelo, güey. No, hombre, Canelo es un figurón, cabrón. Canelo es. Canelo es de, es de grandes ligas. Y es muy difícil llegar al nivel de Canelo, o sea, de, desde cómo se comporta, cómo maneja su marca, cómo, cómo trata la prensa. A ver, lo que, lo que logró Paulo es fantástico. O sea, y vete acostumbrando, Kike, porque Paulo va a estar ahí, siguiendo. Okay al supercampeón mexicano. Bueno, sentarte con Canelo hoy en día es sentarte con una figura del deporte mundial. A lo mejor nosotros como mexicanos lo sentimos muy cerca, pero el tipo es un figurón, ¿eh? O sea, es sentarte con uno de los mandones de la industria del boxeo y, y hay que valorarlo, hay que disfrutar a Canelo mientras lo tengamos activo. Y va a ser una superpelea, ¿eh? Yo quiero ir, ojalá que pueda estar yo allá en, en Las Vegas para ver ese duelo contra Jaime. Va a estar el... Va a estar, va a estar Paulo. Yo no, yo no voy a estar pero va a estar Pablo ahí para que para que veas creo que va a ser un buen fin de semana creo que va a ir mucha mucha bandita ya estoy ahorrando ya estoy ahorrando para estar en la pelea porque es un agarrón mira Canelo no pelea con un mexicano desde aquella victoria sobre Julio César Chávez Jr ya pasaron creo que siete años ocho años y las peleas entre mexicanos son bravísimas o sea yo en, en la memoria hay muy buenas peleas o sea la serie entre Marco Antonio Barrera y el terrible Morales Julio César Chávez, cuando peleaba con, eh, con José Luis Ramírez, también dos mexicanos. Las peleas que hemos tenido últimamente con. ¿Quién más peleó? El olímpico mexicano Oscar Valdés, el vaquero Navarrete. O sea, las peleas entre mexicanos son, son otra cosa, generan otra temperatura. Y vamos a tomar Las Vegas, vamos a tomar la arena del Timo Baile. Bien, 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 bien. Fíjate que mencionabas eso. Hay otro deportista que también es muy. Eh, en especial en Guadalajara, así se siente, Checo Pérez, que, que muchas veces nos encargamos de demeritarlo más en nuestro propio país que en países ajenos. Estuve yo viviendo un año en, en, en Alemania y me acuerdo que, que yo platicaba con gente y malamente eh, cuando platicaba decías, ah, México. Pues eh, las reacciones comunes de la gente, pues sí, siempre si estás en la peda, pues te van a decir, ah, tequila, tacos, sepa que así. Si estás tal vez en un contexto más deportivo, eh, a mí me sorprendió muchísimo que antes de decir por ejemplo no sé Chicharito, Edson Álvarez, Chucky Lozano, había dos deportistas que mencionaban que era el canelo y el canelo yo lo escuchaba muchísimo si tú hablabas con gente de, de, de Kosovo, de Rusia, de de esa, de esa zona en donde el box es muy el, el box okay. es un deporte muy practicado. No, hombre, el canelo para ellos es, es, es Dios. sí te decía, nombre, no, Canelo. Y, y te platicaban del canelo de una manera en la que yo pocas veces escucho un mexicano hablar, hablar así. Y también, Checo Pérez, cuando tú hablabas con algún eh, holandés, con algún alemán, eh, que, con algún austriaco que tenían la Fórmula 1 tan arraigado, también te decía, nombre, no, Checo, Checo, wow Y ahí es. Vuelve a entrar el tema de cómo muchas veces el, el, el peor enemigo del mexicano es un, propio, es un propio mexicano. Pero claro que da gusto ver a Paulo el día de ahí. Claro que vamos a ver a Toño Rosique y a, y a Paulo el 4 de mayo en Las Vegas en la pelea de Saúl. El Canelo Álvarez. Tema selección: una polémica. ¿Malagón o Guillermo Ochoa sale mañana como portero titular? Mira, dicen que sale mañana Memo, ¿no? Yo soy de los que, de los que estoy acuerdo, de acuerdo, ¿eh? en Que Memo llegue hasta donde tenga que llegar. Te digo la verdad que, que he escuchado mucho la, vamos, es el tema recurrente. O sea, cada vez que juega la selección, ah, vamos a cuestionar que Memo está, eh, dicen, ¿no? Yo no lo creo así, ¿no? Dicen que está viejo, que ya hay que jubilarlo, que ya hay que darle paso a las nuevas generaciones, que hay que darle paso a Malagón. O sea, creo que es la polémica más sencilla porque pues, no requieres gran conocimiento para analizar, ¿no? A uno le dices que está viejo y al otro le dices que está joven y que está en su mejor momento, entonces hay que poner al joven. Mira, yo quisiera llevar el, el, el debate un poquito más profundo. O sea, la verdad es que Memo en los momentos grandes no nos ha fallado. ¿eh? Memo en los mundiales no nos ha fallado y nos ha dado más de lo que incluso podíamos esperar. A mí me gusta la historia del veterano. A mí me gusta la historia tipo Tom Brady. A ver quién lo saca, a ver quién lo corre, ¿no? A ver quién es capaz de sacarlo de la liga. Eh, me, gust me gusta la historia de, de Buffon, ¿no? Sí. Que jugó hasta los 38, 40, 41 años. Me gusta la historia de Dino Soft, que fue campeón del mundo a los 42 como portero de Italia. Eh, digo, son otros países, pero al final estamos hablando del mismo tema. Estamos hablando de los veteranos. Yo creo que no le hacemos ningún bien a Malagón. Abriéndole la puerta y, y poniéndole la silla para que se siente. Si Malagón quiere la titularidad, que se la rebate a Memo Choa. Y si le quieren quitar la titularidad a Memo, pues que le encuentren. A ver, porque Al... Memo no, no, no ha fallado en los momentos importantes. ¿eh? Algo que se forzó y creo que no se llegó a consolidar digo hay muchos temas también de por medio como lesiones pero pues también claro que, que, que la afición forzó y estaba forzando para ver a Cebedo en el bajo los tres palos de la selección o sea sí pero yo 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 creo yo que la posición de portero sí si, sí si, esta discusión se estuviera teniendo con un central, ahí sí dices, ok, güey, pues ta, ta, ta cabrón, necesitas más desgaste. Pero creo que creo yo que la posición de portero es una en la que se puede prestar, este se puede prestar este debate. Eh, de ahí en más, 11 titular, ya se, ya, ya se, en teoría ya se filtró. ¿Qué opinaste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Modificas? ¿Qué, qué, qué jugador vas a estar siguiendo a profundidad del día de. El día de mañana. Mira, rematando con lo de Memo antes de pasar a lo que me preguntas, creo que hay que ir más allá del tema de que hay que quitar a Memo porque el otro está joven. O sea, hay que buscar argumentos futbolísticos más, más poderosos, ¿no? Como para tomar decisiones en selección mexicana. Porque si no, si la vamos a tomar por eso, al rato nos podemos arrepentir. Eh, que sea futbolística la decisión, que sea, oye, llama Malagones mejor que tú, o sea, vas para afuera, ¿no? O sea... Como cuando Memo se hizo titular que le costó mucho trabajo hacerse titular de la selección, hay que acordarnos que en el mundial del 2010 todavía volvió el conejo Pérez de última hora y, 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 y le arrebató la titularidad a Memo. O sea que sean decisiones futbolísticas de nivel las que verdaderamente pesen. Y en cuanto al cuadro titular, pues mira, te voy a ser muy sincero, que, o sea, no, tampoco hay mucho de dónde de dónde buscarlo. O sea, México no tiene pues no tiene más de 14 jugadores, 15 jugadores de, de estupendo nivel, y, y, y con los demás, bueno, pues se van tratando de ganar su oportunidad. Tengo ganas de, de que Santi Jiménez recupere el olfato goleador, porque es un chavo, es lo más cotizado que tenemos hoy en día, y necesitamos que el chico esté metiendo goles constantemente, y estos partidos le pueden venir muy bien. Eh, pues la, la defensa está muy, muy clara, ¿no? O sea, una defensa ahí con Araujo, con Gallardo. Con Montes, está bastante clara, con Vázquez, parece que no se van a mover de ahí. Sí, no. Pues también, siéndote sincero, que pues no hay así que digas cómo nos sobran defensas centrales en México, pues si la mayoría son extranjeros, ¿no? Me gustaría mucho ver al chiquete. Sí, sí, lo podemos poner, ¿no? Lo podemos poner también y, y Pero, le damos esa ahí, volviendo un poco eh, a, lo de, a lo de Ochoa. En, una posición, en cualquier otra posición del campo estás hablando de que hay rotaciones, ¿no? Y pues puedes sacar a uno eh, al minuto 60 para que el otro juegue los otros 30 y en 30 minutos te puede mostrar que ya está para ser titular. Si hay una posición en la que no, se, no, hay, no hay mucha rotación, casi hay nula rotación, es la de la portería. Entonces, pues ¿cómo, cómo le puedes dar una oportunidad a Malagón de que también se muestre? si estás respetándole la jerarquía a Memo. Creo que es ahí en donde mucha gente se frustra. Eh, porque al Chile como portero, como portero está cabrón, yo creo que también con Paramalagón, en su momento fue Acevedo, pero ahorita para Paramalagón sí puede ser frustrante que dices, no mames, o sea, a ver, estoy haciendo lo mejor posible. Acabo de ser campeón con el América eh, siendo factor, siendo un portero confiable. Estoy dando atajadas, o sea, estoy, estoy dando partidos memorables, estoy dando actuaciones consistentes, estoy siendo regular, estoy siendo, estoy siendo un portero sí. de confianza. Este cabrón le acaban de meter el gol número mil en su carrera. Este cabrón ya es banca del salernitana. ¿Por qué no me dan la oportunidad a mí? O sea, muy válido. ¿cómo, cómo, 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 ¿Cómo cómo se puede manejar ese pedo? Sí, muy válido, ¿eh? o sea, si hay un momento en el que podrías hacer el cambio, hacer las rotaciones ahora. Ahora que Memo lo acaban de colocar en la banca, aunque hace tres o cuatro semanas lo estaban poniendo en el noche ideal de la liga italiana, o sea, así de volátil es un equipo como el Salernitana que ha cambiado cuatro veces de entrenador. Pero estoy de acuerdo contigo, o sea, si hay un momento y hay un partido Quique, en el que podrían darle la titularidad a, a Malagón, es este contra Panamá. Y, y si quieres luego hacer el cambio y poner a Memo contra Estados Unidos eh, o viceversa, o sea, yo te preguntaría si, si, si lo rotáramos. ¿Habría mucha diferencia en este momento entre uno y otro? Es pregunta. No, no. Es más, y, yo, y yo, yo sí te lo digo, tú lo dijiste yo lo dije el otro día en la Borja y Blanca. Yo, yo pongo a Memo, yo pongo a Memo, tú lo dijiste. O sea, te, al final del día creo que lo principal que debe hacer el portero es generar confianza. Y sí. te lo dice alguien que en las chivas ha visto al Guacho Jiménez. Y ese cabrón sí, no me generaba vato. confianza. Y yo quiero que mi portero me genere confianza. Y si sé que Memo Ochoa en selección es otro pinche monstruo y otro bodrio totalmente diferente, dame a Memo. Prefiero quedarme Oye. con esa mística de Memo que mínimo te da un te da un, un, un levantón a estar calando el experimento Malagón, o sea, porque imagínate qué tan mala sería la situación que se pone a Malagón. Por el día de mañana, la selección mexicana, Jaime Lozano dice, ¿sabes qué? Vamos a poner a Malagón. Se pone a Malagón y Malagón termina teniendo un error. Ahí sí que pedo. ¡ay sí, ya, ya el tema va a ser... Pues, entonces ya no hay de otra más que Memo. Ya no hay de otra más que Memo. Entonces yo prefiero ahorita que se puede exprimir un poquito más la carta de Memo Choa titular. Le, yo te pregunto, ¿le sobra confianza a la selección mexicana en este momento? No. No le sobra. ¿Necesitas ganar la Nations League, sí o sí? Sí. Sí, ¿eh? Si sí, sí, no la ganas y Estados Unidos te vuelve a ganar la final, se van a abrir un montón de dudas otra vez y el entorno no va a ser el, el ideal para la Copa América. ¿La Copa América es clave en la gestión de Jimmy Lozano? Sí. Sí, o sea, en la próximo Copa América... Año, estás hablando de que la Copa América... El puede... no es tan importante, ¿eh? El, el siguiente año no va a ser más importante que este. O sea, creo que el próximo año, si quieres poner a Malagón varios partidos, es más viable. No vas a tener eliminatoria. Pero este año, el Jimmy se está jugando el puesto si no hace una buena Copa América. Y aparte... Ochoa es un peso pesado. O sea, Ochoa sí es, un, sí es un ego grande que tienes que controlar dentro del vestuario. Y creo yo que ahorita la, la, la situación en la que está la selección, no te pongas en contra de esos pesos. No te pongas en contra de esos, esos peces gordos porque creo que no, no, no le va a beneficiar. Eh, también hablando un poco, Toño, de la poderosísima, la maravillosa, la excéntrica, la golosa Liga MX. Te integras a este, a este clausura 2024, ya a partir de la fecha 12, ya una conca Champions que nos encontramos en, en cuartos de final. No, octavo, octavos, cuartos, ¿en qué estamos? Ya, ya Acaban de pasar a cuartos. Eh, pues ¿no? ya como eliminaron al mejor equipo de México, sí. ya el Chile, pues me vale madre. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu panorama de la Liga MX favorito, no favorito? Ayer mencionaba, me mencionabas que querías hablar de. Del tema de la ausencia de Diego Valdés con el América, ¿qué tanto puede pesar la ausencia de Diego Valdés con el América? Pues es como si se te lesiona tu coreback en el americano, ¿no? Diego Valdés es el coreback del América, es el tipo que te resuelve los problemas, es el tipo que te lidera las ofensivas cuando el partido está más tenso, más complicado, es el tipo que te destraba los juegos, lo vimos en el mismo clásico, o sea, América fue uno con Diego Valdés. Que, pues, yo tenía mucho miedo porque nos pudieron haber metido 2-0 fácil en el primer tiempo, y fue, pues no otro, pero sí fue un equipo con menos punch y con más problemas a raíz de la salida de Diego Valdés. Diego es un tipo que te garantiza 8 asistencias, 10 asistencias por torneo, además de que mete goles. Por ahí tenía yo el número de las asistencias de Diego Valdés, y, y es, es un generador de juego, y, y, y no he encontrado el América. Al, al sustituto del mismo calibre, del mismo tamaño. O sea, pusieron a Cendejas ahí en el medio campo, pero a mí me gusta cómo juega, pero pues no es exactamente lo mismo, ¿no? Diego tiene un ritmo, tiene unos tiempos, tiene una capacidad para aprovechar los espacios y, y el América sí pierde, sí pierde. No es que deje de ser favorito, porque es un equipazo y lo lleva demostrando el último año y medio, pero si sí le quitas al coreback. Y tú sabes lo que pasa cuando en el fútbol americano, pues quitas un coreback de ese. De ese Peso, ¿no? O sea, el equipo va a llegar a playoffs igual, pero ya te deja la duda si es capaz de ganar en el momento grande. No, y hasta en un tema de confianza. O sea, tú, tú sabiendo, o sea, siendo jugador del América, y si tú y yo lo, lo sabemos, yo creo que evidentemente ellos también lo saben, que tu jugador, que tu número 10, que tu generador salga lesionado de esa manera, pues sí, hasta en el clásico tú viste se sintió, se sintió un, a partir del minuto 60, un bajón anímico muy, muy, muy cabrón. ¿Es el América todavía el máximo favorito a llevarse todo? ¿A ¿Por allá quién ves? ¿Algún equipo que te haya gustado? ¿Alguna sorpresa? Las chivas, ¿cómo ves a nuestras chivas, cabrón? ¿Hay, hay, te pregunto la misma pregunta que hice en la voz rojiblanca. Hay esperanza, eh, hay. hay... ¿Qué, ¿Qué es lo de Chivas ahorita? Porque hablábamos, poníamos una situación hipotética que estas Chivas de Fernando Gago eran esta, eran esta morrita con la que estabas saliendo, estabas coqueteando, estabas. Pues un nuevo proyecto, una nueva ilusión, te da una racha fenomenal de cinco partidos ganados seguidos, al, al Jorge de Canadá, a, al Toluca, también a San Luis, pero luego también te da esta trilogía de clásicos, te da este. Episodio que va a quedar marcado en la historia, que es la eliminatoria de Conca Champions. Y es la jornada 12. Ya, se, ya nos eliminaron de Conca Champions. Y tú le preguntas a la morrita, tú le preguntas a las chivas de Fernando Gago: ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Me ilusiono? No me ilusiono. Eh, pues, creo en ti, no creo en ti. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? O sea, ¿qué somos? Eh, es, es, es una estupenda pregunta, que O sea, es, justo estamos en el qué somos. En ese periodo en el que sales y pues te gusta, pero todavía no sabes si tiene el potencial completo como para que sea tu novia, ¿no? Eh, te gusta y lo pasas bien, pero todavía no tienes toda la confianza. Te gusta y lo pasas bien, pero todavía no, todavía no te acepta por completo la familia. No todavía hay otras luces por allá afuera. Este es un proyecto que está empezando y no se le puede exigir igual que al del América o al de Monterrey o al de Tigres. Eh, o sea, venimos saliendo de Pauno, ¿no? Que Pauno ya había agarrado, ya, ya no era un proyecto que, que estaba comenzando, ya había llegado a una final, ya había sufrido una derrota en una final, ya había tenido sus altas, sus bajas. Este proyecto está comenzando. Entonces hay que tratarlo como tal. No se le puede exigir a Chivas el campeonato. No se le puede exigir. El que le exige el campeonato a Chivas eh, se está equivocando y le está poniendo mayor presión. Y que no me digan ahorita es que por historia, no, no, a ver, Chivas está acostumbrado a ganar un título por década. Porque sí. eso yo lo vengo viendo desde que soy chavo. eh. O sea, a mí me tocó ver el primer título de Guadalajara en el 86-87 con Fernando Pirarte, con el Yayo, con el Chepo, el equipo de Alberto Guerra. Me tuve que esperar otros 10 años a ganar el del 97 con el Tuca Ferretti, con Alberto Coyote, eh, con el Gusano Nápoles, etcétera, etcétera. Me tuve que esperar otros 10 años al del 2006 cuando se ganó con el Bofo y que ya lo pudiste ver tú y con Osvaldo. Me esperé otros 10 años a ganarlo con Almeida. O sea, no es lo ideal. En el Inter hubo finales, en el Inter hubo semifinales y hubo temporadas muy malas. Lo ideal para, para Chivas, teniendo puros mexicanos, sería ganar el campeonato cada cuatro o cinco años, cada cinco años, y meterte a tres finales o a dos finales en ese Inter, ¿no? Considerando que tenemos puros mexicanos. Entonces, ¿qué, qué espero yo de estas Chivas? Que compitan, que ya no se vengan abajo, que contra Monterrey vuelvan a mostrar esa, esa intensidad de los últimos dos partidos con América. Faltan cinco, cinco jornadas. Que las compitan, que nos metamos a la liguilla séptimos, octavos, y que a ver si ya en la eliminación directa le podemos dar un dolor de cabeza a uno de los poderosos. Eso espero, para que el próximo año podamos pensar en algo más. Pero si nos desparramamos ahorita, el próximo año va a ser terrible. Otra vez va a ser volver a empezar. Pero, a ver, estás hablando de la afición de las chivas. Con mucho sector de, del mercado que se le conoce como los sida hermanos, porque yo lo digo, a ver, tú puedes tener tu percepción de, de grandeza, tú puedes tener tu percepción de quién es el mejor, tú puedes tener tu percepción de cuál te gusta más, cuál te gusta menos, con cuál te sientes identificado, es estúpido. Pero tú acabas de decir algo muy cierto, Toño. Tú tienes 48 años y tú ya estás hablando de que te ha tocado ver a las Chivas campeón cada 10. Yo tengo 24. También es una realidad para mi 2006 y 2017. Alguien que tiene 12 años, que tiene la, la, la mitad de la edad que yo, también ya está en camino a, a, ver, a estar acostumbrado a eso. Y a estas nuevas generaciones, súmale, Toño, el factor de que, por ejemplo, tú y yo crecimos iba siendo el máximo ganador. iba siendo el máximo ganador, entonces era este tema y lo que movía y nos tocaron cuadros de miedo. Pero ya para las nuevas generaciones, no solamente es que no seas el, nuevo, el máximo ganador, es también que cada que te enfrentas a tu rival, das el culo, das el culo. O sea, da, das, una, das una presentación asquerosa, paupérrima, que no te representa. Entonces, está en una, está en una situación complicada Chivas hacia, la, hacia el futuro, en donde yo lo he llegado a mencionar antes, se, le puede, se puede convertir en un equipo como Pues como un Atlético de Bilbao, un equipo de, de, de nombre querido, eh, muy, 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 muy español, que juega con, con, con puros, o sea, ahí juegan con pura gente del País Vasco, Chivas con puro mexicano, o sea, pero, ¿qué, qué harías tú ahora, o sea, como, como comunicador que has estado tanto tiempo en la industria, a las nuevas generaciones? a los a las generaciones 24 para abajo, sí. 30 para abajo exigir todos los torneos lo mismo o no exigirlo o ya si no lo exiges eres un pendejo y te bajaste del barco, o sea, ¿cuál es el panorama para el aficionado? Tú que has vivido tanto y conoces porque también tú has visto, tú has visto lo que mueve Chivas alrededor de la República, que sí es algo de locos, eso sí es una realidad, lo bueno, que es, mueve Chivas es, es de locos. Ver, lo de Chivas es maravilloso, yo estoy enamorado de las Chivas desde que soy niño y seguiré enamorado del Guadalajara. Y yo estoy comprometido con que sigamos siendo puros mexicanos, así nos vayamos a segunda división en algún momento. Yo lo único que te digo es nosotros tenemos que mandar el mensaje como chivo hermanos de que nosotros somos el Atlético de Madrid, del Cholo Simeone. Unos perros hijos de ya sabes, unos aunque no aunque nos gane el Real Madrid o aunque terminemos terceros pero en los clásicos les damos un dolor de cabeza. Al Barcelona también le, le metemos miedo la mayor parte de las ocasiones. Si podemos ganar una liga de vez en cuando, que es lo que ha hecho el Atlético de Madrid y Simeone, la ganamos. Si podemos de vez en cuando ganar la Europa League como lo hizo Simeone, que en nuestro caso sería la, Conca, la CONCACAF, la ganamos. Ser unos perros, hijos, ya sabes. Cabrón. O sea, tenemos que vender a Chivas como el Atlético de Madrid. Sí, Tigres tiene más lana. Sí, América trae mejores extranjeros. Sí, Monterrey le sobra traer también eh, figuras internacionales. Eh, Cruz Azul va a traer también jugadores importantes. Eh, no, los, los mejores mexicanos van a estar en Europa. Pero nosotros vamos a ser los que más peleen. O sea, ponte la canción de Sabina, ¿no? ponte el himno del, del Atlético de Madrid de Joaquín Sabina, ¿no? Vamos a estar para sufrir más que nadie. Somos el, o sea, necesitamos la filosofía del Cholo Simeone, que es parecida a la de Almeida. ¿no? Finalmente, compañeros de selección. Es, es como ser Uruguay, ¿no? Eh, Uruguay va a ir al Mundial y su, su misión es darle un dolor de cabeza a todos y por ahí se mete una semifinal y pierden la épica y pierden el dramatismo, ¿no? Y si se puede, pues en algún momento, bueno, no sé si un día vuelva a ser campeón del mundo, no lo creo, pero, pero defiende sus estrellas. Eso es lo que yo le haría con Guadalajara, ese es el mensaje que yo mando como comunicador, porque si nos ponemos de que le tenemos que ganar a, a Tigres a América a Monterrey. Esos, esos clubes cambian de jugadores cada, cada año y traen a lo mejor que hay allá afuera. Y creo yo, a ver, pero pues al Chile, eh, eh, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, con toda y cada una de las cosas que acabas de decir. El que Chile es un equipo que representa garra, actitud, identidad, amor propio, entrega, pasión. Puta, yo creo que sería lo mejor y, y yo creo que es algo que eso es un no negociable. Tú puedes sí. tener la calidad, esa, esa pues ya depende de muchos factores, de qué jugadores tengas, de, qué, de cuánta profundidad tengas en el plantel, de las lesiones, de todo, pero si hay algo que no puedes negociar, es la pinche garra con la que vas a disputar sí. cada pinche balón, que es algo que frustra cabrón, que no lo has visto contra tu máximo rival en tu casa, como por ejemplo fuese 0 a 3, entonces ahí es en donde, en donde está bien, no vamos a ser el equipo que gane, pero ganarnos va a ser un perro dolor de cabeza todos los días, y, y pues puede empezar a, a, a cambiar un poco el, el panorama en ese sentido para los chivermanos. De ahí más, Toño, eh, ¿cómo ves la Liga MX, eh, aparte de aparte del de América, aparte de las chivas, algún equipo que quieras, que quieras mencionar? Sabemos que ahorita ya te tienes que ir en 10 eh, en, en minutitos, algo que quieras cotorrear, le quieres mentar su madre a Ludwin... Quieres que este... ahora sí que tú di, toño estamos estamos en confianza. No, mira, que nada, me gusta mucho la comunidad que han forjado y los personajes que van que van surgiendo porque son necesarios. <laughs> esas, esas vocecitas eh, esas vocecitas molestas, pero que son muy necesarias porque nos dan <laughs> nos dan también este posibilidades. Creo que fue bastante aceptado aceptada mi, mi sugerencia de que la selección, la camiseta de la selección mexicana fuera como un ugly sweater que todos necesitamos irnos a comprar. Eh, usarlo esta temporada y luego pues ya veremos cómo nos va no ese tipo de cosas de la liga mx mira la liga mx eh, es muy peculiar o sea son dos torneos al año dos liguillas al año eh, una cosa es muy diferente las primeras cinco jornadas que las últimas cinco entonces no hay que no hay que sacar conclusiones apresuradas no tú puedes ganar las primeras cinco jornadas y luego desinflarte lo más importante está por venir me gusta me gusta el proyecto de pachuca por ejemplo o sea que fue campeón Acabarán, y ahora se, se dedica a forjar más futbolistas. Eh, Pachuca lo está haciendo muy bien. El tema es que también Pachuca está en un mercado que no es de alta exigencia, entonces se, se puede dar el lujo de hacerlo y de hecho ese es su modus operandi. Una situación similar a la de Santos Laguna, que está sacando algunos mexicanos interesantes. De hecho, fíjate, el viernes tenemos allá en Guadalajara, Ano en Mazatlán, juego de selección mexicana sub-23 contra Argentina. Viernes sí. y lunes. Hay que echarle un vistazo a ese par de juegos. Digo, para los que queramos ver cómo está el fútbol mexicano echarle un vistazo. ¿Por qué? Argentina está calificado a los Juegos Olímpicos. Argentina la trae Javier Mascherano, que es un competidor descomunal en todo lo que hace. Y aunque no le ha ido muy bien con esta selección, lo, lo afirman, lo confirman. Entonces vas a jugar dos veces contra Argentina, una el viernes en Mazatlán, otra el lunes en Puebla. México está sirviendo de sparring porque pues, hicimos de las nuestras y no calificamos a los Juegos Olímpicos. ¿no? Ajá, ajá a lo cual es una aberración total, ¿no? No, no calificar a los Juegos Olímpicos. Entonces, eso hay que poner los pies en la tierra y decir que no hacemos muchas cosas bien y aprender de estos chavos argentinos que vienen, que siendo sub-23, seguramente están mucho más forjados que los mexicanos, traen más kilometraje, más de uno ya es eh, una figura relevante en sus clubes, más de uno ya está siendo escauteado para irse a jugar a Europa. Y fijarnos en cómo compiten, en su cultura del triunfo, en cómo se comprometen con la selección argentina, con la albiceleste campeona del mundo. Creo que estos partidos sí nos ayudan mucho. Los vamos a tener en casa, en Mazatlán y en Puebla, viernes y lunes. O sea, yo sí quiero ver estos chavos, porque pues, va a ser una generación que se perdió la oportunidad de esta sub-23 de estar en París 2024. Sí, que sacan el orgullo. Y aparte, digo, a mí lo que, me, lo que más me interesa es ver ese masterclass de. De Mascherano contra Ricardo Cadena, puta. O sea, es, 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 me, me emociona mucho ver al, ver al profe Cadena. Eh, ponen en los comentarios, pone Gonzalo Velasco, ahorita que comentaste el personaje de Ludwig, porque eso es. No lo dice Toño Rosique, pero dice Rosique, hasta para mentarle a la madre a alguien, lo hace padrotamente. Estoy totalmente de acuerdo. <laughs> Jonathan Martínez te pregunta también ahí en el chat. Pregúntale quién es su favorito en la Champions League. Ahorita que comentaste que estuviste viviendo en, en Inglaterra y no, no es la colonia Inglaterra, pinche Oye, Ludwig. ¿Quién ves también, favorito? No, Ludwig, yo viví en Liverpool, año y medio en Liverpool y viví seis meses en Múnich. ¿Qué opinaste? Ah, viviste en Múnich. Sí, hombre, yo viví en la Hohenzollernplatz. Okay. En la Hohenzollernstrasse, Strasse Nummer 5. Ok, 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 eso. Sprechen Sie Deutsch. Sí, eh, ich kann Deutsch sprechen, aber mein Deutsch ist weniger. Mm. Te es, acordé eh, mucho me, me, me sentí muy muy identificado contigo el otro día que dijiste que hablabas más de lo que entendías que sí. era el mismo caso y, y, y no sé y no sé por qué generalmente cuando aprendes un nuevo idioma es algo es algo difícil pero creo la lógica del alemán como que está muy está muy está muy marcada y no mames pues aparte pues tú lo sabes en Múnich imagínate cuando yo llegué no sé no sé cuál fue tu situación pero yo llegué en covid entonces, si por si sí es difícil entenderles, todo el pinche mundo con cubrebocas, no, hombre, era imposible. Era imposible. Y, no, hombre, al principio me acuerdo que sí le, sí le batallé muy cabrón. Liverpool, ¿qué opinaste de Liverpool? A mí Liverpool se me hizo una ciudad, la definición de una ciudad gris. Digo, me tocó ir hombre, a un pinche juegazo y, es y conocer a Anfield. Mira, Liverpool es una ciudad fabulosa que tienes que vivirla para verdaderamente apreciarla. Liverpool es una ciudad divertida, es una ciudad joven, es una ciudad vibrante en muchos sentidos pero necesitas vivirlo, o sea, no es una ciudad turística, yo te lo digo, no tan turística, o sea, porque el turismo te lo avientas en un solo día, ¿no? Sí. Vas a ver la, cavern, la, la caverna, de los Beatles, ves, eh, haces algún recorrido por ahí y, y vas a Anfield, ¿no? A Woodshoe Park y, y se acabó, o sea, no es, no es muy turística, pero es una ciudad perfecta para irte a estudiar, o sea, no es, no es muy pequeño, no es un pueblo, es una ciudad, pero tampoco es una megalópolis como Londres, entonces... Todo lo tienes más al alcance, más controlable. Yo iba caminando prácticamente a todos lados, me la pasé increíble año y medio viviendo en Liverpool. Me tocó el año en que Liverpool fue campeón de Europa. Fui a Estambul a ver el milagro de Estambul. Era un equipo que la verdad llegó dando tumbos y terminó dando la sorpresa. Entonces me tocó una época muy padre, muy bonita, porque Liverpool llevaba muchos años sin ganar, sin ganar la Premier, sin ganar la Copa de Europa. Y eso hace que quieras más a, a un equipo como Liverpool, ¿no? Mis, mis favoritos, pues yo siempre soy del Madrid, le seguiré yendo al Madrid toda mi vida eh, y, y estoy con el Madrid. Eh, lo, me, me gusta que le vaya bien al City, por ejemplo, me gusta bien que le vaya bien a Guardiola porque si no le va bien un tipo como él, no sé qué, qué, qué le pueda deparar al fútbol. Está cabrón, va, va, digo, lástima los, lástima los, cómo quedaron las llaves, creo yo, pero... Pues al final del día, sí es, eso se sabía desde antes, entonces, pues ya escudarte en el tema de suerte, las bolas calientes, lo que tú quieras, pues no, y digo, para mí, para el Bayern, el año pasado nos tocó bailar con la más fea que fue el City en cuartos, esta vez le toca al Madrid, vamos a ver si salen adelante, si no, o sea... Va a, estar, va, a estar, va a estar interesante ahí. Toño, sabemos que eres uno de los reales y quiero que estés aquí porque sabemos que ya casi, casi te tienes que ir, pero que, que yo quiero personalmente que estés aquí para presenciar lo que va a ser eh, posiblemente el mejor rincón del pistache de, de toda la historia. Así que, producción, vamos al, vamos al rincón del pistache.

¿Qué tal ese rincón del pistache, Toño? Pues mira, estoy tratando de escucharlo, pero no lo puedo escuchar. Estoy como, <laughs> estoy como <laughs> Pablo, güey. Sí, es que, a ver, yo no sabía ahorita, me acaba, de, me acaba de comentar producción que fue. El rincón del pistache fue el que. la. la el tip de liga que dio el canelo, que dio un tip de liga, que dio un tip ahí con, con el gordo. Entonces, ese es el que vamos a sufrir. Ese es el que vamos a subir. Toño, habías comentado, vas a estar narrando el partido de, de la Selección Mexicana Sub-23 contra, contra Argentina. Argentina. Habías dicho que era en Guadalajara y sí me puse a investigar el ya vi que era en Mazatlán y en. ¿Es en Mazatlán? Sí, no sé por qué me quedé con la idea de que era en Guadalajara. Es en, es en Mazatlán el juego el viernes y el, el lunes en Puebla y el, lo tenemos el viernes a las 8 de la noche por Azteca, por Azteca 7. Ok. Y mañana, mañana, jueves, ¿no? Juego de Selección Mexicana contra Panamá, hay que verlo ahí con Martinoli y con, con el doctor y con todo el equipo. Entonces, tenemos mucho que hacer. Es una fecha FIFA interesante. Que nos vaya bien. A huevo. A huevo, te deseamos, Muchas en verdad. Gracias, ¿eh? Te deseamos gracias por lo, lo, el mejor de el mejor de los de, lo, de los éxitos en lo que se venga. Eh, puta cabrón. no sé, sea, en verdad te lo digo ya ahorita hace rato en el en el monólogo no estaba no estaba viendo eh, así la, la pantalla, pero te lo digo: si yo estoy sentado aquí el día de hoy intentando hacer una, una carrera dentro de esta industria, tiene que ver mucho con las, con las crónicas que. con las crónicas que has hecho, Toño. O sea, con, lo, con, la, con, con, con la pasión que creo yo que eres la definición, eres pasión andante, eres, eres pasión andante, eres entrega, eres viveza, eres eres mucha alegría. O sea, creo yo que lo, lo transmites de una manera en la que nadie más lo hace en la industria. Te lo agradezco, o sea, te lo digo yo personalmente, te agradezco por lo, por lo que haces, porque sigues motivando nuevas generaciones. Y neta, 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 hoy, hoy cumpliste un sueño de alguien, de, de poder hablar contigo. Oh. Y neta, gracias, cabrón. De, de corazón, gracias. Sí. Muchas gracias por tus palabras. Mira, soy un contador de historias, igual que tú, igual que Paulo, igual que, que muchos, y, pero nos apasiona contar historias. Y me sigue gustando contar historias por las mismas razones de cuando era niño. Y voy a tratar de mantenerlo así porque es la única manera de seguir conectando con todas las generaciones y con toda la gente. Larga vida al show del gordo. Gracias a Henry Johnson III, a Paulo, al patrón del bien, Paulo, por invitarme. Eh, gracias a todos. Recuerden, digan al menos una vez al día: Hell yeah, a y seremos todos un poco más felices. Que viva el show del gordo. God Saludos, bless America, que... God bless Toño Rosique. Toño, gracias totales, que te vaya muy bien. Esperamos tenerte pronto aquí en el show. Y cuando estés en Guadalajara, en verdad, vamos a comer, cabrón. Te dé una pinche comida. De hecho, fíjate, de hecho, voy a Guadalajara este jueves mañana, pero voy de Pisa y Corre porque tengo un evento. Me invitaron al Code Jalisco y voy a estar ahí okay. en un evento del Code Jalisco con. Con, pues, Jalisco es el estado número uno del país en cuanto a deporte, entonces voy a estar ahí con muchos campeones. Te mando un abrazo, Kike. Gracias a todos. Saludos a Ludwin, saludos a Sergio saludos a toda la gente. Bye. Un grande, Toño Rosique. Pinche Ludwin, no sé cómo chingados le ha hecho el hijo de su puta madre para. Güey, ya, 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 Antonio, Antonio, Toño Rosique, conoce tu existencia, pinche perro, cabrón. Eh, no mames, banda chat, se los digo, no sé si, no sé si si se notó, ¿no? Pero chinga su madre, güey, me puse bien nervioso. O sea, neta sí pues es toparte con un ídolo, toparte con un ídolo, pero gracias chat por, por por comportarse, gracias a todos los que están. Aquí, digo, ya salió el rincón del pistache, de ahí en más tenemos tenemos el X Factor, vamos al X Factor. el Factor X. Era algo que quería comentar con, con Toño, pero se tuvo que ir por el... Se tuvo que ir porque tenía cosas que hacer. Es un hombre ocupado. Pero eh, pues si no lo saben, se confirmó que la cadena NBC Sports, que va a ser la que va a transmitir todos los Juegos Olímpicos en Estados Unidos, está planeando hacer una especie de... Hola, Paul eminencia, carnal. Güey, Paul, no mames, güey, no, me puse no, bien eres? nervioso, güey. Qué programazo, vato, ¿Qué, qué programazo eres, 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 eres verga, Kike. Ah, uh, te amo, Paul, te amo, Paul. ¿Qué tal que don Antonio Rosique le mandó un saludo a la puta rasta, rata, rata, pestosa gérrida y malnacida que es Ludwig. Güey, lo peor es que no lo tocó verlo porque el cabrón se le pinche. se le cayó su internet, güey. En el ciber ya no pagó la, 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 la otra hora el cabrón, güey. Ay, güey. No, quedó maravilloso, ¿no? Paul, platica a la gente cuándo sale tu entrevista, güey. Mi entrevista sale en cuanto se acabe este video. Ok. En cuanto se acabe este video, ya saben, los reales vayan en putiza. A ver la entrevista. Vamos a ir a ver la entrevista de Paul con el Canelo. Y, güey. Nada, Oye, Paul. No salió el rincón del pistache. Es que sí, cuando puso, cuando puso Mario la entrevista, era, ah. era el rincón del pistache ahí, el tema del el tema de ligue. Entonces, eh, pero ya si quieren ver una entrevista a profundidad de Vox, yo he visto cachitos y. Güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo te fue? O sea, ¿o quieres, o quieres platicar mañana? De cómo, no, pues de cómo te fue decir, ya que vean decir. la entrevista. Eh, sí, te para tener algo, tu cara, para tener te tu cara, decir, es medio. Te voy a decir algo a ti y a la gente. Eh, mucha gente de Jaime Monguía, ¿eh? Y ayer hablando yo, pues, con todo el Canelo Team, me decían que creen que la arena va a estar el 4 de mayo un poco más a, a favor de Monguía, güey, que todo Tijuana se va a dejar ir. Ahí en la rueda de prensa, la verdad que cuando hablaba hablaba Munguía o Freddy Roach del equipo de Jaime Munguía incluso hasta el propio de la de la olla se veía mucha gente de, de, de Jaime Munguía y la verdad que se comportaron los dos pues eh, a, a la altura creo que Munguía sabe que es la es una pelea que le va a cambiar la vida 12 millones de dólares creo que te cambian la vida y de aquí pues va para va para arriba y, y se comportó muy bien o sea los dos nos vendieron que va a ser una pelea entre mexicanos, conociendo el estilo de Munguía, que va a ser para. que va echado para adelante, que es rápido y conociendo, pues. Eh, cómo, cómo. cómo se ha construido la carrera de Canelo Álvarez, dónde han sido los no de Canelo, que es en, en el contragolpe y a rivales que se le. que se le. que se les dejan ir para adelante. Entonces, yo creo que va a ser una pelea muy, muy, muy explosiva y, y va a ser una fiesta en Las Vegas ese fin de semana, o sea, 5 de mayo hace años no había una buena exhibición entre mexicanos y y así va a estar. Pura gente de Don Saúl Canelo Álvarez, gordo. Sí, y y sí se deja ver un poco, yo me quedo mucho re, con, con el que hay, o sea, tiene argumentos para hacer una, una, una buena historia, o sea una que haya revancha, que haya trilogía, pues porque es Freddy Roach probablemente el mejor entrenador de todos los tiempos, contra probablemente Eddie Reynoso, que tiene argumentos para convertirse en el mejor entrenador de todos los tiempos, es a a Juana Canelo juven, contra la juventud de Monguía va, va a ser un tirazo, o sea, no, no tengo yo por qué venderla, no la vamos a transmitir, a transmitir nosotros, evidentemente, pero sí que se sí la pudo haber vendido, pero la verdad que sí, sí va a ser un tirazo, o sea. En toda la extensión va a ser un tirazo y y con y yo le doy muchas gracias a, a todo el Canelo Team desde hasta arriba hasta abajo por cómo se comportan conmigo, la próxima semana vamos a estar apoyando ahí a, a mi Oscar en Phoenix eh, y, y atentos que cada vez vamos a hablar más de boxeo porque viene un año bien verga el boxeo, hablamos un poco, yo creo que eso ya va a ser viral hasta acá en el gabacho de... Ahí le tiró una piedrita Canelo a Mike Tyson, así que vean la entrevista ahorita que esté arribota. Ok. Así que gracias, este salud bien vergas. Antes que de que te vayas, Paul, no, eh, no. Antes de que no, te vayas, no, el chat se, el chat se comportó y están pidiendo un pick alert. Yo la verdad no sé nada de básquet, no sé nada de de, de eso. Algún pick para. sí, también para eso te marcaba. Yo, yo les puse ahí en redes yo a dar. Un parlecillo, ahí les va, cabrones. Big el alert. último juego antes de el final, antes de March Madness. Esto, digamos, es una especie de repechaje. Si se le quiere llamar, se llama First Four. Y tenemos hoy a las 6.10 de la tarde, creo que debe ser siete 7.10 de México. Eh, Colorado, los Búfalos de Colorado contra Boise State. Vámonos con las altas de 143 puntos. Eh, usualmente en marzo no se deben de jugar estas bajas, pero son dos equipos anotadores. Colorado anote y tiene problemas defendiendo la pintura. Y Boise State sabe utilizar muy, muy bien a su 5, a su. Se me fue el nombre de, del 5 Boise State. Y eh, también me voy a quedar con un parlay de NBA. A ver, échame el de NBA, que estoy aquí en Team México, la mejor casa de apuestas de este país. A ver, échame el de pinche NBA. Eh, los. Cleveland Cavaliers contra el Miami Heat. Ajá. Vamos con Cleveland a ganar. Cleveland a ganar, menos 124. Venga. Es correcto. Y luego vamos a tomar a los. Aquí está. Celtics contra Milwaukee Bucks. Celtics, Milwaukee Bucks. ¿Yes? ¿A los Celtics? ¿Moneyline? No, métete a especiales por jugador. Especiales por jugador. Ajá. Y busca Dame Lillard. Es que creo que tengo que ver por jugador logros. Eh, ¿Qué quieres que haga ese cabrón o qué? Over de puntos de Dame Lillard. Ah, Entonces va a ser especiales por jugador. Uh, puntos por jugador, Dame Lillard. Más de 26.5. Conejo Blast. Y luego, para mejorar el pago, eso es menos 300, pero está cobrado. Ajá. Vámonos a la NHL. NHL, no mames, flashbacks, to Vietnam, güey. Hoy no jugarán hoy o mañana los Pincy Knights para yo verlo. No, no vaya, está la verga, güey. <laughs> Estoy aquí viendo el, no, el hockey. Si ¿Quién es el Kraken, güey? El Kraken de Seattle, güey. Güey, mejor vete es de putas, juego. Paul. Es buen juego. <laughs> eh, bueno, pícale a los Dallas Stars. Menos 290, Money Line. Y ya te da un par de más 379, Paul. Mira, esa es la diferencia de ti México con el resto de, de casinos en el mundo, güey. Aquí lo estoy viendo en CBS. Está menos 305. En ti, México menos 2.90. Oye, son 15 centavos, cabrón. Oye, espérame. Entonces a la Mary lo estoy cagando. Cleveland Moneyline. Damian Lillard. Ah, es que puse menos de 26.5. Espérate, soy un estúpido. No, 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 no. Espérate, espérate, cabrón. Espérate, güey. Oye, ¿se comportó el chat, eh? ¿Se comportó el chat? Sí, porque luego son muy simios, hijos de puta. No, güey, me mamó cuando le dijo, cuando le, cuando le comentamos lo de, de algo, dijimos de Ludwig, y dice: han creado esta serie de personajes muy peculiares. Dije, güey, verguísima, güey. <laughs> uh, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, especiales por jugador. Damian Lillard, más de 26.5. Y luego Dallas Stars Moneyline, ya te, te sigue dando un momio de más 338, ¿eh? Ahí está lo voy a meter, Paul, lo voy a meter, porque sé que estás en Vegas y en Vegas te va bien. No, y ahí te va... La neta se han portado bien, sigue el parlay. Ok. Váyanse mañana, vete al básquetbol colegial de mañana. Bueno, a ver, este es el, si quieren jugar un parlay para el día de hoy de básquet, es este, tomen el screenshot, véanlo. Cleveland Cavaliers, Line, Dallas Stars, Moneyline en NHL. Y Damian Lillard, más de 26.5 puntos. Te da un momio de más 338 en Team México. La mejor casa de apuestas de este maldito país. Y nos vamos a ir el día de mañana a March Madness NCAAB. Qué verga mi inglés, está verguísima. Ok, estoy viendo todos los perros juegos. Sí. ¿Cuál? Duquense. Duquesne. Duquesne. No, es que va a estar cabrón encontrar los pinches de estos. Es 9:40 de la mañana. Duquesne Dukes contra Brigham Young Cougars. Digo uh hay -huh. una universidad de mormones. Ok. Dame la línea menos nueve. Menos 9 y medio. Dale. Menos 9 y medio. Brigham Young Cougars contra los Duquesne Dukes. Ok. Yes. Eh, después vámonos a la una. A la una de la tarde. Ajá. Oregon contra SC, South Carolina. Oregon Ducks contra South Carolina. Game Cox. ¿Sí dice Game Sí. ¡Qué verga! ¡Porque wey, está verguísima! Dile que le vas a acostar a los, a los Juegopitos. Y agarra a, a esos mismos con las altas. A los Juegopitos. Perdón, ¿no perdón, 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 perdón. Pero bueno, Gamecocks, money Line. Bueno, vamos a hacer un crear apuesta. Y. No, selecciona, lo tal cual. selecciona, gana y altas. Si te deja. Ok. Nunca había hecho eso. ¿Dónde vergas es eso? Margen de victoria. No, güey, pícale Moneyline y pícale a las altas. Ah, ah, ah. Uh. Gamecocks... Y altas. Entonces ya te doy un parlay de más 558. Ah, no, pero seguimos, Kike. Ah, seguimos. Seguimos. Ok, ¿cuál es el siguiente, Dayton, Paul? Dayton contra Nevada. Dayton contra Nevada, ok. A mesas altas. ¿Esa qué hora es? Una y media, creo. Dayton contra Nevada, dame las altas, más de 136.5. Listo. Uh -huh. Vámonos a las 6:40 NC State contra Texas Tech. NC State contra Texas Tech, aquí estoy viéndolo. Dame NC State y altas. Dame NC State Money Line. No, con los puntos, con los puntos. Más 5. Uh -huh. Y altas, más de 145.5. Sí. Estás hablando que ya es un parlay de 4525 gordo. Después, Sanford contra Kansas. Después, Sanford contra Kansas. Ponme Kansas money line y altas. Kansas money line y altas. Ya es un parlay de más 11485 gordo. Tómale foto. Ay <laughs> sí. Oye, lo voy, a, lo voy a jugar mañana, ¿eh? Sí. O sea. Mañana va a ser un día de March Madness. Yo no entiendo un culo. Y sabes que me caga ver el fútbol americano, el, el básquetbol y en especial el colegial. Pero voy a meter este parlay. Voy a meter el del día de hoy que mandaste. Y con las ganancias lo voy a meter todo a este parlay que acabas de mandar el día ¿Cómo de, le de mañana. Voy a meter todo uno a unos 11 mil, pendejo. ¿Pues qué tiene? No, 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 no. no tranquilo, o sea. Mejor, mejor de ahí agarra dos o tres que. Mira, de ahí, de ahí te voy a decir dónde le eches un tiro, bravito. Bajo un round robin. No, porque son muchos. No, a, o sea... Entonces, a ver, eh, Producción, estoy enfocando, estoy enfocando el parlay. Hay gente que le quiere poner. que le quiere tomar foto. Ahí, ahí están todas las selecciones para que le tomen foto, banda. Está aquí en la parte izquierda. En la parte derecha, perdón. A ver, yo también le quiero tomar foto. Déjame, le tomo foto, yo te, te la mando. Ah, tú la foto. Bueno. Sí, Paul, bueno. Eh, ahorita voy a subir el parlé a Twitter. Voy a tomar un screenshot y lo subo a Twitter. Este... Saluda a la gente. Sí, aquí estamos ya con ¿Hola? la gente. Diles hola. Hola, ¿a qué gente? no estoy entendiendo eh. bueno bueno Paul take care Oregon no va a ganar brochitas 12 Oregon no va a ganar brochitas 12 no sé la neta ese ese me gusta en las altas solo lo solo dije en -State porque Kike dijo que le apostáramos a los a los Raincocks Gamecocks Gamecocks eh, pero bueno este Paul te mando un abrazo nos vemos pronto sigue disfrutando chao y chat, ya lo saben, voy a subir ahorita el parlay a Twitter. Team México, la mejor casa de apuestas. Eh, este fue el show del gordo. Y nada, nada, en verdad. Gracias a todos los que están aquí. Se la rifan. Les mando un fuerte abrazo. Paul les mando un fuerte abrazo. Toño Rosique les mando un fuerte abrazo. Y si te llamas Ludwig, maldito sea el día en el que naciste. Pero si no, sonríele a la vida. Hell yeah. Hallelujah. God bless America. Gracias.